Muy buenas a todos y bienvenidos aquí. Estamos en la LEC Skate. Damos comienzo, de hecho, a la fase de playoffs de verano. Exactamente, primera serie que tendremos en mejores de 5. Vamos a tener unas cuantas, winner bracket, loser bracket. El bracket que, bueno, ya venimos viviendo unos splits que gusta bastante a la gente. Sí, exactamente, ¿no? Ya sabemos que los cuatro primeros van a estar jugando por ese bracket de winners, ¿no? Por así decirlo, por la parte de arriba del bracket. En cambio, el quinto y el sexto estarán directamente en ese loser bracket que empezará el domingo. El domingo entre Fnatic y Vitality. Exactamente. A ver qué tal. Tiene que remar uno de los dos equipos del loser bracket. Tiene que remar bastante, ¿eh? Tiene que remar bastante, porque es que encima, claro, ahora es como se termina el split de la LEC, pero es como casi el inicio, ¿no? De la carrera, los mundiales, prácticamente, los equipos que se están jugando el pase a una de esas, bueno, tener acceso a una de esas tres plazas que dan acceso a Worlds. Exactamente, que para muchos jugadores es incluso más importante clasificarse a los mundiales que ganar el propio split, ¿no? Porque literal, los mundiales es algo, una experiencia increíble, y solo van tres equipos en Europa. Exactamente, este año que solo tenemos tres equipos, la culpa de Mad Lions. Exactamente. Ah, es broma, ¿eh? Por no ganar el MSI. Por no ganar el MSI. Pero este es el bracket, chicos, que tenemos en estos playos. Hoy tendremos ese Rogue contra Misfits. Mañana hay un pedazo de Mad Lions contra G2. O sea, ese es un partidazo. Y el domingo comenzaremos con el Fnatic contra Vitality. Entre Fnatic y Vitality, uno de los dos se va a quedar ya eliminado. No tienen más oportunidades. Y encima, hoy Fnatic comunicaba que Adam está con COVID. Exactamente. Va a jugar desde el online. Aquí tenemos el bracket, que ya hemos estado en unos splits con él. Ahora ya se entiende mucho mejor. Sigue siendo lioso, ¿eh? Sigue siendo lioso, pero bueno, poco a poco yo me voy acostumbrando al menos. Y importante que de estas dos series, ¿no? Estos mejores de 5, se va a saber quiénes van al Mundial. Que eso es básicamente lo más importante. Lo comentaba Razor. La serie más importante que ha jugado hasta ahora. Este Rogue contra Misfits. Ahí está, exactamente. Un Rogue contra Misfits que va a decir, bueno, que define, ¿no? Estas dos primeras series van a definir cuáles son los primeros equipos que tienen ese acceso a los mundiales. Tenemos tres plazas, los tres primeros van. Los otros tres se quedan aquí en casa. Y tenemos equipos muy, muy top. O sea, ha estado muy stacked la temporada. Algunos de los equipos favoritos se van a quedar fuera de la quiniela, sí o sí. Tienes que sacarte dos de estos cinco que dices, bueno, tal vez entra. Fnatic cerrando, yo creo, ese bloque. Vitality tal vez es en quien se confía menos. Quizás. Pero ¿no? Equipos muy fuertes, solo tres bloques, tres participantes para Worlds. Que de hecho es bastante extraño, ¿no? Creo que lo más importante a tener en cuenta de este bracket es que es eso. Los spots de Worlds, que es lo que los jugadores básicamente quieren conseguir. Ahí está, exactamente, chicos. Estaremos aquí durante todo el fin de semana. Tenemos tres días de League of Legends. Hay viernes, sábado y domingo, así que vamos a tener LOL. Encima, luego el lunes empezamos con el European Masters. No vamos a parar, por eso estamos con Champi también aquí, porque esto va non-stop. Champi, ¿cómo estás? Toda la ilusión y todas las ganas de traer el arranque de los playoffs aquí en la LEC. Ahí está, exactamente. Champi, ¿cómo ves tú la eliminatoria del día de hoy que empezamos con este Rogue contra Misfits? Es un partido interesante. Yo creo que es probablemente, en términos de narrativa, el menos morboso. Al fin y al cabo, el hecho de que Fnatic y Vitality se encuentren en el loser bracket, teniendo en cuenta el cambio de Selmy por Wipo, es muy interesante. Y G2 contra Mad Lions ya es un clásico de los playoffs. Pero Misfits se ha colado en la pelea. ¿Y se ha colado de qué manera? Después de hacer una fase regular espectacular. Además, Rogue es el equipo que nadie quiere tener en cuenta. Es un conjunto que se ha mostrado muy estable, que ya ha ido a Worlds, que sabe lo que es llegar a una final de la LEC y que aún así parece que nadie lo quiere meter. Por lo tanto, me da la sensación de que puede ser el partido de los tapados. Quien gane este partido, para mí es un equipo candidato a pelear por el título, pero no se le tendrá tan en cuenta, tal vez, como a G2, Fnatic, que tienen un poquito más de nombre, pero aún así yo creo que es un partido muy importante el que vamos a tener hoy. La historia de G2, la historia de Fnatic, será historia de sábado e historia de domingo, pero hoy voy a recoger un poco lo que decía Champi, ¿no? Que quizás Misfits no es el equipo favorito en esta serie mejor de 5 de Skane. Rogue da la sensación de que viene muy, muy fuerte, y Misfits, claro, es un equipo que no está en Worlds desde 2017. Además, es que Rogue siempre da esa sensación de que coge ventajas, equipo muy sólido, tiene una identidad muy marcada. Misfits los ves jugar y dices, vale, se titubean bastante, tienen partidas buenas, partidas malas. Digamos que el pick de los dos equipos creo que está en un nivel parejo, pero Rogue es un equipo Noah que ha demostrado que es muy consistente, que cuando tiene que estar, está. Se le escapó la final del split pasado. Por nada. Por nada, en el último mapa. Y yo creo que estos playoffs, Rogue va a partir muy fuerte, pero ¿qué pasa? Está en el otro equipo Razor, que yo creo que vamos a tener bastante de corazón hoy, y está claro que yo al menos
estaré apoyando a Misfits. Estamos apoyando un poco a Misfits, ¿no? También por el corazón, con Razor, que exactamente. Sería totalmente increíble si Razor y el Yoya, o sea, al menos para aquí, para los aficionados de España, se cuelan los dos en los mundiales. Sería una verdadera locura. Pero al final es muy curioso, ¿no? Que viene Rogue como increíblemente favorito cuando realmente Chambi, en fase regular, hay una victoria de diferencia entre ambos equipos. Sí, están bastante parejos y yo creo que es en gran parte por la sorpresa del split de Misfits. Incluso ya desde el principio, recuerdo, de cara a cerrar la primera vuelta, se hablaba muchísimo del calendario porque Misfits se enfrentaba a todos los de arriba justo cerrando esa primera vuelta. Entonces era como, vale, Misfits ha tenido su mejor momento de la temporada justo al principio, cuando el calendario era bastante asequible para ellos. Además, Misfits es un equipo que históricamente ha sido superior de cara al final de temporada. Siempre empezaban mal y achacaban esas primeras derrotas a intentar sprintar al final para arreglar los problemas del inicio. Pero aquí había sido al revés. Entonces mucha gente, ¿no?, sí que se escudaba en que el calendario había favorecido al equipo de Misfits. Una vez acaba esa primera vuelta, ya han jugado con todos, tienen un buen resultado, acaba la fase regular y siguen teniendo un buen resultado, yo creo que ya sí que se puede hablar de que Misfits de verdad viene en un buen estado de forma. Y si es cierto y se siga manteniendo ese estatus del Misfits, que llegado el final aprieta un poco más y da un poco más de sí, yo creo que es un equipo que puede dar un susto, y más teniendo en cuenta la fama que tiene Rogue en los mejores de 5, como decías tú antes, Noah, ¿no?, también, que llegaron a la final por méritos propios. Es un equipo que juega muy bien en LoL, pero que a veces a la hora de la verdad desaparece. Eso es verdad, ¿eh? Hay veces que Rogue, Skane, se nos queda a medias. No suele pasar. No suele pasar. De hecho, a Misfits, por ejemplo, pasó lo contrario, ¿no? Les dieron un susto el primer partido de Misfits contra Rogue, el de la ida, el del Fiddlesticks. Que Misfits lo tenía hechísimo, venían en un estado de forma increíble después de haber estado entrenando muchísimo, ya que no fueron al MSI, y la partida parecía que estaba hecha para Misfits hasta que Rogue les dio un susto de todas maneras. Exactamente, es que Misfits ha tenido este tipo de partidas, todo lo contrario también con G2, así que a ver qué es lo que ocurre. Estamos en un mejor de 5, que estamos hablando de mejores de 1, en este caso es mejor de 5, todo puede cambiar. Sí. Aquella jugada que fue precisamente de Inspired con el Fiddlesticks, le dio la vuelta a la partida totalmente, y tenemos un Inspired contra Razor espectacular. Bueno, cadeas a cero. Ponemos todos los contadores a cero, chavales. El reset para playoffs. El reset playoffs, para playoffs. Ahí está, exactamente. Pero es un duelo de la jungla que yo creo que muy, muy, muy interesante, Champi. Inspire, a día de hoy, se le considera el mejor jungla de Europa. Y para mí lo es. Quiero decir, es cierto que Jankos, todo un veterano, siempre hay que tenerlo en cuenta. El estilo impredecible de Wipo también es un aliciente de cara a los junglas de esta temporada. El Joya, espectacular en primavera. En verano, tal vez, un poco más tapado ante la actuación de Mad Lions en conjunto. Y también Razor, un jugador que tal vez no ha sido tan explosivo desde que consiguió aquel rookie del split en su primera temporada en la LEC, pero que sí que se ha postulado como todo un veterano y pudiendo pelear de tú a tú con los nombres que he estado comentando antes, con las grandes figuras en la jungla europea. Yo creo que Inspire es el claro favorito y Inspire es el mejor jungla de Europa, pero Razor, a mí, ahora mismo, me parece que es el jugador que más de cerca le sigue. Cuidado con esto, porque me quedo... O sea, estoy muy de acuerdo con Champi. Es que creo que Razor ha dado un paso al frente totalmente, y sobre todo teniendo en cuenta la labor que comentaba precisamente Champi, de pasar de rookie a veterano en un split, bueno, en un año prácticamente. Y además con facetas de shotcaller, que lo ha comentado él muchas veces, que es bastante líder. Es tu amigo, te lo ha dicho. En Misfits, exactamente. Y en mejores de 5, mucho cuidado. Además, creo que son dos junglas que tienen estilos muy diferentes. Razor flipea mucho más las partidas, juega mucho más agresivo. ¿Qué pasa? Eso te puede salir muy bien. Razor tiene partidas muy buenas y partidas también que no son tan buenas, ¿no? Que Misfits se queda por detrás, y cometer ese tipo de errores contra Rogue, muchísimo cuidado, porque es un equipo que castiga. No puedes. De hecho, yo creo que es el equipo que más castiga errores de este tipo y más aprovechan las ventajas que tienen. Es un equipo demoledor cuando está por delante. Así que cuidado, a ver cómo viene Razor Koi, porque si cometes errores contra Inspired, yo creo que la partida se te va. No. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, Rogue es un equipo que si cometes un solo error pequeño, que quizá ni te hayas dado cuenta de que quizás esto ha sido un error, te va a arrancar el brazo, te va a remontar la partida, te va comiendo terreno sin ningún tipo de piedad, Champi. Sí, al final es el estilo de Rogue, ser prácticamente una boa, ir ahogando poco a poco al equipo rival, incluso en partidas en las que vemos pocos asesinatos, prácticamente nada de acción, y da la sensación que los rivales de Rogue se encuentran de repente en una situación en la que dicen, oye, si no ha pasado nada, no hemos hecho nada esta partida y estamos 10.000 de oro por abajo, ¿qué ha sucedido esta partida? Y yo creo que en parte esto es gran mérito de Inspire. Hablábamos de él, del duelo en la jungla, del estilo, que es muy diferente al de Razor. Y a mí es que Inspire, el polaco, me recuerda mucho a Sofem, el jungla de Suning, que fue finalista en el Mundial de 2020. De hecho, el propio Inspire habla muchísimo del jugador vietnamita y de cómo se inspira en el estilo de invade, de intentar ser muy opresivo de cara al jungla rival y tal vez no tan proactivo o no tan de flipear objetivos, pero sí sacar pequeñas ventajas en términos de campamento, ventajas de tempo, que luego se pueden traducir en una ventaja global en el mapa.
Duelo bastante interesante el que vamos a tener en el día de hoy en la jungla, pero al fin y al cabo los junglas no juegan solos, Skane. Mucho peso en los hombros de Razor, que ahora como figura veterana del equipo de Misfits, y está acompañado de un midlaner que ha debutado prácticamente este año, pero el crecimiento de BCO ha sido una locura. Está siendo increíble, y de hecho es una narrativa parecida a Larsen cuando, cuando vino a la LEC, en los primeros partidos que tal vez... Es una buena comparación. Sí, no hacía mucho, recordemos el Corki ese que le costaba la, la serie a Rogue, ha llovido muchísimo realmente. Le costó los Worlds. De hecho, le costó los Worlds, ¿no? Sí, me acuerdo que le costó algo muchísimo, pero no me acordaba del que costó, que no, en pantalla BCO, que más o menos sigue un poco la misma narrativa. Talento francés de los para mucha gente a día de hoy, el mejor midlaner de la LEC. He oído bastante esa narrativa. Es un jugador que tiene mucho talento. Tal vez le falta algún que otro split. Mucho cuidado, porque hoy tal vez es una serie para demostrar precisamente que está en el top. Creo que decir que a día de hoy es el mejor midlaner de la LEC es tirarse un triple bastante, bastante importante. Creo que decir que va camino de convertirse en el mejor midlaner de la LEC no es algo muy loco. O sea, es verdad que debutaba este año y que quizás eso tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Estaba muy anclado con el tema de la Zoe durante el split de primavera, pero ha pegado un crecimiento salvaje, Champi, en el split de verano. Yo pienso sobre todo en ese split de primavera, en partidas que ha tenido donde sí que intenta tirar de esa skill individual, pero tal vez los nervios de ser el primer split o el hecho de pagar la novatada, ¿no? Y que otros jugadores tal vez te tengan la medida cogida o incluso que sean más veteranos que tú y hayan estado en esa situación más veces, pues hace que al final no le hayan salido bien las cosas a BCO en el split de primavera. En cambio, en verano sí que hemos visto ese salto y esa confianza extra que ha ido adquiriendo el francés poco a poco. Al final, cuando tienes este estilo de juego tan explosivo, tan vistoso, depende de que tú mismo te creas capaz de hacer lo que vas a intentar. Si tú no tienes confianza en la play que quieres ejecutar, es más probable que cometas un pequeño error que te termine costando carísimo. Aún así, me quedo con una cosa, y es que BCO es un jugador que todavía a día de hoy sufre muchísimo los nervios del escenario, y en estos playoffs sí que puede ser ocasión de redimirse para él y de verdad postularse como uno de los grandes nombres de la LEC, pero para mí no deja de ser todavía un rookie y un jugador que tiene mucho camino por delante. Es talentoso, es cierto, pero aún está muy lejos de medirse con los grandes nombres. Pues uno de los grandes nombres es precisamente a lo que te tienes que enfrentar. Es que en Larsen está, yo creo que ahora mismo en el pico de su carrera, está rindiendo a un nivel espectacular. Se le escapó la final de la LEC por nada, por un NAR que te estampó contra el muro, se te escapó con una ventaja de casi 6.000 de euros que tenías en esa partida, y buscan redención pasando por Larsen, ¿no? Un Larsen que además está mirando el meta otra vez en medio, un sitio que a él le gusta. Exactamente, es lo que te iba a comentar. El meta durante todo el split ha estado precisamente, yo creo que no muy cómodo para él. Los Breezes predominaban muchísimo, eran los mejores campeones, los magos de control no tanto, pero poco a poco estamos volviendo a ese meta y parece ser que Larsen está mucho más cómodo. Y claro, realmente yo creo que la narrativa de BCO sale a raíz de que ningún midlaner está siendo súper, súper, súper consistente, porque Humano lo está flipeando. También, bueno, todos los midlaners caps más de lo mismo. Y de hecho, nos comentan que tenemos unas declaraciones de Larsen, si no me equivoco. ¿Cómo me lo ha dicho? No sé si las puedo poner. I don't think like we were bound to win. I felt like we were still not that good. But in spring split, we definitely should have won. We should definitely win, right? Right? By just to take every best of five step by step. I shouldn't get too ahead of myself when I think about like a trophy, because I know if we play our game, I think we will stomp everyone, because I feel like we're definitely better than everyone else. Pienso que somos claramente mejores que los demás, ¿no? Superiores a los demás, Champi. ¿Qué opinas tú de estas palabras? A mí me parece que Rogue es el equipo que mejor juega al League of Legends en Europa, y es algo que he dicho muchas veces tanto en este streaming como fuera, pero sí que es verdad que es un equipo, como digo, que tiene fama de los mejores de 5 venirse abajo, de desaparecer en ciertos puntos de la temporada, y entre ellos Larsen es uno de estos jugadores con jugadas como la del Corki, que recordábamos previamente. Por lo tanto, no sé muy bien qué esperar realmente del midlaner de Rogue, y creo en general está cuajando una buena temporada, y de hecho me gustaría decir que no estoy del todo de acuerdo con lo que comentaba Skane. Es cierto que se ha anclado mucho a Larsen en esos magos de control, pero Larsen, por ejemplo, ha jugado muy buenas partidas de Lufian y de Akali a lo largo de este split. Incluso cada vez que lo entrevistan y le preguntan por el Azir, la Syndra y los magos de control, se esfuerza mucho en intentar salirse de ese lugar donde le han encasillado, porque él cree que puede jugar otros campeones y que simplemente es una cuestión de sensación del público o de los analistas en general, pero que él es capaz de jugar prácticamente de todo. Cuidado, Cuidado, Skane, Tremenda pelota. Yo estoy de resaca de la final de ayer, No me voy a discutir ahora aquí, Yo simplemente he visto que Larsen va en muletas en algunas partidas con campeones que no son magos de control, entonces tampoco hay mucho que decir. Skane va pero de resaca emocional. Resaca emocional y de todo, ¿no? De cuerpo también.
Que fue muy duro, la fue, final todo poco, y ya peleó bastante la gente. Se fue con luego Romero de la final, entonces yo creo que no fue falta. No, hombre, deja eso. Yo no me meto. Déjame con Rocky, con Murphy, que estoy muy tranquilita. Hablaba Champi, de hecho, es Kane. Bueno, tú llevas resaca emocional. Y hablaba también Champi de las pechofriadas que se puede llegar a meter Rocky, ¿no? En los mejores de 5, que desaparecían en ciertos puntos de la temporada. Y tenemos declas, creo que también, ¿no? Con respecto a esto. For us against Matt, I think they're kind of shocked. Like, it's kind of shocked. And if we are way more confident and we just know everything that's going on, and we, yeah, I think we need to be way more confident. And I feel like we are definitely getting there. And like those silly mistakes, I think we're getting way more aware of those silly mistakes that happens. So if those silly mistakes doesn't happen, there is not going to be for them to come back. Totalmente de acuerdo. Es que lo ha explicado perfectamente. A mí me cuesta mucho decir en un directo la palabra choke, porque es bastante fuerte. Es duro, y acusar de eso a un jugador me parece como mucho, pero realmente es lo que mejor define al equipo de Rogue, porque yo cuando veo a Rogue veo, como digo, un equipo que juega muy bien al League of Legends y que pierden por cosas que soy incapaz de entender. Y no sé, hay una parte de mí que dice, oye, igual ellos saben por qué están perdiendo, pero las palabras de Larsen me demuestran lo contrario, que realmente es por tonterías que ni siquiera ellos son capaces de entender muy bien por qué suceden. Bueno, es importante, ¿no? Que ellos sepan, ¿no? Que sucede esto, al fin y al cabo, que vengan más concentrados, ¿no? Yo creo, a estos mejores de 5, los que llegan pase a los mundiales. Es que, ¿tú qué opinas de estas declaraciones de Larsen? Bueno, yo opino que Larsen siempre... Yo opino. A ver, las cosas como son. De Larsen, sé que es un jugador muy bueno, tiene mucha confianza en sí mismo, me recuerda un poco. A ti, en tus mejores. Aparte, pero siempre Larsen lo vas a escuchar decir cosas buenas o siendo muy realista, pero con mucha confianza en su equipo. A ver qué es lo que ocurre en el día de hoy. Es un jugador que siempre habla muy claro, ¿no? Sí. Así que está claro que Rogue es un muy buen equipo. Lo tienen que demostrar en este mejor de 5. Son superiores a Misfits. Pero en un mejor de 5 es que pueden cambiar tantas cosas, adaptación al parche, etcétera, etcétera. Es que todos los problemas de Rogue son de actitud, y lo más importante en estos puntos de la temporada, exacto, en los playoffs, en los mejores de 5, ahora todavía están en el winner bracket, yo creo que pueden ir un poco más relajados, pero si tú vas pensando en que puedes perder, puedes perder. Sí, no puedes permitirte realmente eso, ¿no? A lo mejor el winner's bracket sí que es cierto lo que tú dices, ¿no? Te da un poquito de colchón, vas bastante, bastante tranquilito, pero no puedes permitirte, yo creo relajarte. Me sorprendería mucho ver a Rogue caer al losers. Y más caer tan pronto... Teniendo en cuenta que, bueno, irían directamente a la R3 porque tendrían mayor seeding que el resto de equipos que caigan, ¿no? Del que pierda el SG2 contra Mad Lions, pero claro, te enfrentarías a Fnatic o Vitality, donde sí o sí uno de los dos cae eliminado. Y ganar el partido de hoy es ir a Wolves. Es ir a Wolves. Ahí está, esta es la clave de todo esto. Ganar es ir a Wolves. Es que es tan sencillo como eso. Además que hace bastante que no hemos usado los equipos, ¿no? Ha habido una semana de descanso, nunca sabes cómo vienen, nunca sabes cómo se están adaptando al parche, ha habido muchas skins de por medio... Pueden cambiar muchas cosas. Sí. Además, que creo que son dos equipos que, sinceramente, no hay tanta diferencia de nivel. Parte como favorito Rogue, pero no es como si me dices ahora mismo que en un mejor de 5 se enfrentan Rogue contra Vitality. Ya, es que el tema, yo creo, sobre todo el hecho de que Rogue sea muy favorito, es un tema de sensaciones. Lo estábamos diciendo antes, justo, ¿no? Entre Rogue y Misfits hay una victoria de diferencia en la fase regular, realmente. O sea, encima Misfits estaba con G2 y con Mandarios empatado a 12 victorias. Rogue tenía 13. No es una diferencia increíblemente dramática, pero Champi, las sensaciones es que al fin y al cabo son de que Rogue es un equipo muy dominante cuando te domina. Lo hemos comentado varias veces. Venimos de la final de Superliga y las sensaciones en la League no son distintas. Igual no son 6 equipos los que estaban en la pomada por disputar el título, donde en la Superliga de los 6 que fueron a playoffs podía ganar cualquiera y acabó ganando el sexto. El sexto. Aquí en la LEC es cierto que podría llegar a ganar hasta el cuarto o el quinto, pero sí que es verdad también, ¿no? Que los galones están ahí, pero Misfits viene con un momentum increíble. Sí. Es que no entran a playoffs a ser probablemente el mejor split de la historia de Misfits. Bueno, para mí yo creo que sí, ¿no? Lo estás, a ver, sobre todo si eres capaz de colarte en Worlds, ya firmas uno de tus mejores años en muchísimo tiempo. Es que la última vez que Misfits fue a Worlds fue en 2017, con Maxlor. Obviamente, ha cambiado muchísimo Misfits. Es un equipo que ha funcionado y muy Hansama. Bien. Pero lo mejor de 5 puede cambiar todo. Así que, a ver qué es lo que ocurre. Razor, ojalá verlo en los mundiales junto con el Joya. Me haría muy feliz, ¿eh? Sería un poco como el salto de los hermanos Gasol en el All-Star, ¿no? En Razor y el Joya peleando en Worlds. Y no pueden compartir equipo porque son los dos junglas, ¿eh? Eso sería más emocionante todavía, ¿no? Pero es tal cual esto, ¿no? Esto de repente, vale, el split de primavera, jijijaja, verano es serio, verano es muy serio.
Verano es Wolves. Ir a Wolves al fin y al cabo es lo que quieren todos los jugadores y ahora mismo te la estás jugando, lo tienes todo. Tienes más oportunidades porque has quedado bien al fin y al cabo, porque has estado en ese top 4, pero como digo, Misfits estaba en ese triple empate con Mad Lions y con G2, al fin y al cabo. Se decidía por G2G, no tenían que jugar ningún desempate, pero estaban a 12 victorias y 6 derrotas. Y en verano te la estás jugando. A mí sí que me parece que el top 4 es como que puede pasar cualquier cosa, Champi. Me da esa en los del top 4 sí. Me da esa sensación completamente. El resto, que de los 4 de arriba puede pasar lo que sea, ¿no? Sí. Porque en esos 4 de arriba tienes a G2 y Fnatic, que son los equipos que te cuesta mucho ver perder. Al igual que pasó con Giants, llegó un momento en el que G2 pasó por una mala racha. De hecho, sacaron las estadísticas y era la peor racha de G2 desde 2016. Sí, desde hace mucho tiempo. O sea, desde una auténtica barbaridad de tiempo. Y aún así, se han acabado metiendo en playoffs, pero que si se hubieran dado los resultados correctos en la Super Week, hubieran sido campeones de fase regular. Podía haber pasado, ¿eh? Está muy igualado el top 4, es que... Podía haber pasado. Sí, está muy, muy igualado. Y es por eso que hay dos mejores de 5. Vamos a ver las predicciones, de hecho. A ver si nos aclaran un poco las cosas. Uy, Twitter va con Misfits, pero ¿eh? Pero si has dicho muchas veces, no, que Rogue era el favorito. ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Que el corazón va donde va, Champi. Ah, ya, claro. No como tú, que eres un pesetero. Bueno, yo gané las predicciones de la Lex. Y tú las de Superliga. Y las de Superliga. Y las de players de Superliga. Nos hacemos una foto de reyes de las predicciones. A ver qué pasa, ¿no? En estos players, porque... Que nos abaniquen los campeones. Son difíciles de acertar realmente. Sí que es verdad que luego el resultado, al no haber tantos partidos, no se va a desmarcar tanto. Probablemente empatemos muchos de nosotros. Pero de 8 partidos, igual hay gente que acierta 2. A ver, a mí me da confianza que Mellado haya puesto Rogue, porque Mellado suele quedar último, ¿no? Entonces ya empiezo con buenas sensaciones. Es verdad. ¿Qué ha puesto Terrak? No me he fijado. Creo que ha puesto Rogue. Bueno, gana Misfits, ¿eh? Exacto. Nos vamos a decir los que hay buenas sensaciones. Viendo a Mellado votar lo contrario, yo siempre te da un poco de oxígeno. Facilito. Pero bueno, chicos, esto es lo que tenemos en el día de hoy. Vamos a tener este Misfits contra Rogue. Realmente Rogue, sí, es verdad, aparte como favorito, pero es un tema de sensaciones. No había tanta diferencia en resultados durante la fase regular. Veremos qué sucede en el día de hoy. Mejor de 5. Empiezan los playoffs. Nos vemos a la vuelta de la pausa.
Muy buenas a todos, estamos aquí comenzando con los playoffs de la LEC Champi. Damos, de hecho, el pistoletazo de salida justamente hoy con este Misfits contra Rogue y está en juego el pase a Wolves. Es muy importante este partido para los dos equipos. Es verdad que no es la última oportunidad, no es no. todavía el loser bracket. Perder no implica caer de la competición, no implica quedarse sin mundial, pero claro, ganar te soluciona la vida. Ganar te hace el camino muy te pone fácil. Un piso. Saltas prácticamente todas las etapas a esa parte final de los playoffs. Exactamente, ¿no? Vas un poco, pillas un atajo. No, dices, mira, sigo listo, pillo este atajo y llego antes. Y aquí lo estamos viendo, unos chavales a los que se les escapó el título de la LEC en primavera, pues por nada, pues por una ulti de NAR tonta, ¿no? Que va por la jungla, aparece el NAR, te estampa contra la pared, se les escapó ahí en ese quinto mapa. Ahora hay un juego mucho más, yo creo, que en primavera. Una final que fue muy trágica para ellos, ya no fue solo el desenlace, sino también que lo tenían en el tercer mapa. Iban 2-0 ganando. Y de repente. Y se puso la eliminatoria muy cuesta arriba. Al final, ese quinto mapa también lo iban ganando, pero fue Mad Lions quien levantó el título, quien fue el MSI, por supuesto, Rogue. Después del año que han hecho, siendo uno de los equipos más consistentes, uno de los equipos que mejor nivel ha mostrado de toda Europa, no van a querer perderse la cita del Mundial. Quieren viajar a China y para ello van a tener que pasar por encima de uno de los equipos con mejor momentum de toda la competición. Y aquí está. Bueno, del momentum. ¿El momento de quién? ¿De Rogue o de Misfits? De Misfits. Porque Rogue en primavera estuvo bien, pero sí, Misfits lo que ha tenido es una evolución brutal en un split. Es que vamos a hablar de Misfits también. Vamos a hablar de Misfits. Vamos a hablar de un Misfits que no clasificó en primavera, que tuvieron un periodo de ausencia largo, ¿no? Sí. Pero no se fueron de vacaciones. Bueno, a ver, un poco sí. Pero aprovecharon también para prepararse más que nadie. Y yo creo que esa ha sido la clave del triunfo de Misfits en este speed de verano. Lo decían ellos también, ¿no? Hemos estado estudiando un montón, hemos estado practicando el meta, hablando, ¿no?, también de que les había venido bien a principio de split, pero han pillado el split como con muchísima fuerza. No se parecían en nada al Misfits de primavera. Sí, además era un proyecto, el de Misfits, que ilusionaba bastante. Eran jugadores que podían llegar a rendir francamente bien y a pesar de no funcionar, Misfits decidió seguir confiando en ellos, darles una segunda oportunidad, porque sabían que el talento lo tenían, en parte, sobre todo por Veceo, ¿no? Yo creo que, como digo, un jugador que es el que mayor salto ha dado, veremos ahora en el estudio de la LEC en presencial. Uy. Si le pasan factura a los nervios, Razor lo comentaba en una de las últimas entrevistas de la temporada, que decía que ellos creen que son el equipo al que más le afectan los nervios de toda la liga, y en concreto a su midlaner le afectan mucho. Esperemos que no, ¿eh? Realmente. O sea, sería muy triste que de repente, después del split que te has marcado, te pongas nervioso en el stage y desaparezca todo, ¿no? O sea, eso sería una verdadera lástima para un Misfits que ha estado trabajando como un loco durante esta temporada y a Razor le tenemos cariño. Y hablemos de los equipos que confían en sus jugadores, Champi. Hablemos de los equipos que confían en sus jugadores y que no los peinan a la primera de cambio cuando la cosa va mal. Suele salir bien. Hablemos muchas veces, de esto. Darle una segunda oportunidad. También es cierto que es algo arriesgado porque para Misfits otro split sin entrar a playoffs hubiera sido un año terrible. Sí. Sin lugar a dudas. Y más, como digo, habiendo apostado por talento joven como es Veceo, también la entrada de Cobra temporada pasada. Es cierto, cotizado Veceo, Sí. Es cierto también, Noah, que Misfits es un equipo que va a depender mucho en esta eliminatoria del mapa 1. Como digo, por sensaciones, si tú tienes un buen mapa vas a estar más confiado, tal vez los nervios no sean tan importantes para ti, te vienes arriba, no notas la presión del stage en el cual, por cierto, hay prensa. Es verdad, está... No, está completamente vacío. Está Blob GG. Sí, Blob, que ayer estaba aquí en Barcelona, pues hoy en Berlín, y está allí en el estudio ya viendo las partidas. Pero como digo, ¿no?, es un poco la vuelta a la normalidad para muchos de estos jugadores, algunos de ellos que debutaron en tiempo de pandemia. Es que es verdad, ¿eh? Es que han sido 2 años, Parece que no, pero han sido ya es bastante, 2 años sin eventos. Y en eSports 2 años, bueno. Bueno, esto se cuentan como años de perro, ¿no? Como si fueran 7 años, así que... Cada split, además. Cada split son 7 años. Entonces, quiero decirte, abulta bastante. Antes de la pandemia, lo último, y queda lejanísimos, que tuvimos, no lo último exactamente, pero de las últimas cosas, fue Vista Alegre y el Mundial 2019. Quiero decir, estamos hablando de FanPlus, G2, Invictus, siendo el top mundial, Vista Alegre con SK Telecom. Ahora mismo, miras a Tiwan, ni cerca. FanPlus ha pasado por una época muy mala y ahora ha remontado, pero han tenido tiempo suficiente como para caer y volver a levantarse. Invictus ni está ni se le espera. No les conozco. Y lo mismo para muchos equipos. En aquella época estaba Griffin con Tarfan y Viper, que prometían ahora en el LPL. Ahora Griffin ni existe. Griffin ni existe, efectivamente. Dangwon era un equipo muy distinto al que es ahora, después de haber ganado el Mundial el año pasado. Pero y digo todo esto para que veamos
lo rápido que cambian las cosas en el League of Legends, lo rápido que pasa el tiempo en el League of Legends y el mérito que tiene, por ejemplo, que un jugador como Razor, que en aquel entonces estaba debutando en la LEC, ahora mismo esté peleando de tú a tú con los mejores junglas de la competición. Encima, teniendo en cuenta sobre todo que el ecosistema de las RL se ha evolucionado muchísimo y ahora tienes la presión de que hay un montón de jugadores novatos que te pueden comer la tostada a la mínima, ¿no? Y hablábamos de esto, ¿no? De seguir confiando en tus jugadores, incluso aunque los resultados no estén siendo los que tú deseabas. Y sobre todo, me gusta hacer hincapié en esto porque justo ayer Lozark hablaba de ello en la final, ¿no? Sí. De Superliga. Dice, los chavales, si notan que confiamos en ellos, a pesar de que las cosas no estén saliendo bien, si notan que no los vamos a mandar para su casa, van a rendir mejor. Y que para muchos Razor sigue siendo un novato, un rookie, un jugador que vino de aquí, de la Liga Española. Ya ha llovido muchísimo. Pero ya, ha pasado mucho tiempo, efectivamente, del Razor de Vodafone Giants, precisamente. Que creo que cuando estaba Razor no era todavía Vodafone Giants. No, sí que era Vodafone Giants. ¿Ya era Vodafone Giants? En la final de Bilbao, Tenerife, seguro, ¿no? De la final de Tenerife ya eran Vodafone Giants. Ah, pues lleva tiempo ya también, ¿eh? Sí, sí, llevan sí, ya sí, tiempo. Sí, sí. Es que lo de los splits, el año que mañana, acaba… Mañana, eso, bueno. Mañana. Ya lo diré. ¿Qué pasa? No, ya lo diré. No puedo hacer spoilers. Pero, uy. No. ¿Esto? Es secreto. Me ha pillado completamente a contrapié. Luego te lo cuento. ¿Mañana anuncias algo? Mañana voy a contar cosas. Ah, ok. Mañana voy a vender. Ya veremos. Creo que empezamos ya con la fase de picks y bans, o al menos queda bastante poco. Nos enfocan aquí a Freddy, si no me equivoco. Uno de los protagonistas también del año en la LEC. Le dieron el título a mejor coaching staff al entrenador de Rogue en primavera. Veremos si repite en verano. ¿Veremos? Porque la verdad es que el trabajo que ha hecho con el equipo polaco es brutal. Hablamos de lo que ha sido el tiempo, ¿no? Para muchos de los equipos a nivel mundial, para Rogue también increíble. Rogue era uno de los peores equipos de la liga hace un par de años. Verdad. Yo creo que Rogue además ha tirado mucho de talento, sobre todo de… Bueno, la academia de Rogue ha sido de las más prolíficas, si no la más prolífica. Yo creo que, sí, que hemos tenido en las RL. Han promocionado, de hecho, Rogue cuando entró en la LEC. Es lo que tú dices, eran terribles. Sí, y antes de Rogue, podemos decir que ellos recibieron la herencia de Rocket. Rocket, no. Decir, cuando cambió a franquicias, es verdad que sí, no tienen absolutamente nada que ver las organizaciones, pero sí que es verdad como que el spot lo ocuparon ellos. Bueno, el año que viene, hablando de spot, Schalke ya no lo vamos a ver porque no están playoffs y entrará Team BDS, pero queda mucho para LEC 2022 y hay que poner punto y final a LEC 2021. Ahora si no, vamos a entrar en fase de picks y bans de este primer partido de los playoffs. Pinta muy muy bien este Rogue contra Misfits, mi gente. Espero, hay gente que piensa que esto va a ser un 3-0. Yo sinceramente creo que es bastante ilusión al pensar eso. Pues yo creo que es una serie igualada, ¿eh? Yo creo que es una serie muy igualada. Es que lo comparábamos mucho con Superliga, porque al fin y al cabo es la liga que tenemos nosotros aquí, cercana, tal, y hablábamos que en Superliga el top 6 parecía que cualquiera podía ganar la liga, y ha sido así, ha ganado el sexto clasificado. En la LEC creo que no es tan exagerado, pero sí que es cierto que para mí hay una diferencia entre el top 5 y el resto, ¿no? O sea, entre Fnatic, que quedó quinto, y el primero, sí, que hay dos victorias de diferencia en fase regular. Están súper igualados los cinco de arriba, por eso digo que para mí puede pasar absolutamente cualquier cosa en este mejor de cinco, y yo creo que este mapa 1 va a decidir mucho. Y siempre se dice, ¿no? El primer, sí, mapa, intentar colar un pick que no se espere el otro equipo, momentum, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero Misfits me parece que es un equipo muy visceral, es un equipo que se puede venir arriba en base a lo que pase en este mapa. Y Rogue no lo es tanto, pero realmente sí, quiero decir. A ver, tú ves a Rogue y te da la sensación de ser un equipo frío, calculador, que intenta jugar las partidas poco a poco sin cometer errores. Pero realmente Rogue es un equipo que necesita verse por delante. Es un equipo que necesita ver que está todo controlado. Si en este primer mapa empiezan a salir las cosas fuera de su control, se pueden poner nerviosos. O sea, Rogue, voy a ser un poco otaku. Es como me da la vibra de ser el compañero del prota del anime, que es como muy calculador, muy frío, muy metódico, ¿sabes? O sea, El de gafas, exactamente. Que se suben las gafas y le brillan y no se le ven los… Ese es el gesto que yo creo que define a un Rogue. Rogue, por cierto, que va a tirar después de mi muñeco de Chinzao. Lo van a asegurar como first pick, intercambiándolo por ese Viego que acaba en manos de Misfits. Me gusta mucho Viego en Misfits. Lo pueden jugar tanto Hirid como Razor. Tal vez verlo en manos de BFO sería un poquito más complicado, pero en general es uno de los campeones más fuertes del parche y ha pasado la rotación de Bans. Chinzao también es un campeón, evidentemente, súper potente en la jungla, pero vemos como Misfits acompaña ya directamente ese Viego de Asher. Rogue que no duda y responde con Fix y Lucian. Intercambiables, de hecho. Fix, bueno, y, bueno, no, Fix Lucian más en bot. Lucian no me lo creo ya, es verdad. En bot ya hace mucho tiempo que no. ¿Ves? Ya hace dos años, ¿no? Esto no lo hubiéramos dicho nunca, ¿eh? Esto, joder, ¿cómo cambia el LoL, de verdad? ¿Ves Fix y Lucian? Y dices, no, probablemente Fix vaya bot y Lucian vaya medio. Bueno, alguien que lleve sin jugar al juego tres años y haya abierto hoy el streaming dirá que están diciendo esto. ¿Qué está diciendo esta persona? No, pero es muy probable, salvo que Rogue quiera jugar a ser Dios ahora mismo.
Pues no creo yo que los intercambien. Beceo, hemos hablado de él, y va a jugar esta primera partida con Ryze, uno de sus campeones insignia, aunque sí que lo recordamos mucho con Zoe, con Syndra, con LeBlanc, con campeones explosivos. Con Ryze ha tenido muy buenas partidas, sobre todo cuando militaba en la Liga Francesa. Oye, Chambi, acabo de acordarme. ¿Cuánto hace que no gasteábamos tú y yo juntos? ¿Entre pitos y flautas? No lo sé, porque ha estado un mes de baja. Claro. ¿Ha estado un mes? ¿Hace un mes? Quiero decirte, mínimo, ¿eh? Yo he casteado en yo el digo, último... ¿Quién es esta persona? En el último BES, esta es mi tercera serie. Bueno, te echaba de menos, Chambi. Estamos, además, partido en el que tenemos hoy. Ryze, que va a acabar en las manos de BCO para Misfits. Decías tú que era improbable, ¿no? Que el viejo acabara en manos del midlaner. Pues no, va a ser así. Bueno, no creo que Hiddens se juegue ese Ryze. No, lo dudo bastante. Lo dudo muchísimo. Salvo que tenga un matchup súper positivo. Quiero decir, si Rogue ahora pique a un tanque parado Amne, que probablemente lo hagan viendo la composición, Ryze puede abusar bastante de él, pero me extrañaría mucho. De hecho, fíjate cómo Rogue está directamente baneando top laners, teniendo muy claro que ese Viego va a ir para la jungla. Ahí está, exactamente, ¿no? Probablemente que acabe en manos de Razork, van de Rakan del lado de Misfits, Camille, que se queda fuera de las opciones del equipo de los conejos con el ban de Rogue. ¿Kennen fuera? Sí, un pick que ha sacado Doamne siempre que lo ha necesitado su equipo y no para de jugarlo. Y si te fijas en la composición de Rogue, lo que puede llegar a necesitar es engage, entre comillas, o en general, algo que pueda seguir es Xinfao. De todas formas, me da la sensación, Noah, de que vamos a tener dos composiciones con mucho espacio, dos composiciones de front to back, y vamos a tener una partida de escalado del estilo de Rogue, en general una partida que en early game no sea del todo proactiva, aunque viendo este Nautilus combinado con Ashe, las rotaciones que puede generar ese Ryze, y a falta de conocer el último pick de Hiddith, la composición de Misfit sí que puede virar un poco más al 1-3-1 y a las cazadas. Las cazadas son muy prometedoras, exactamente, ¿no? Con el ancla, con la flecha de cristal encantado, ¿no? Es una Bolden que da mucho miedo en términos de habilidades de control. Viego ya sabemos cómo se pone, sobre todo si es capaz de empezar con esos resets, ¿no? ¡Uy, asoma tankens! La lengua, Champi. Hablábamos de que podían tener un tanque en la calle superior pues los chicos de Rogue, pero es que igual es para Trimmy, ¿no? Ostras, es verdad. Es verdad, ¿no? Lo acompañas con el Ziggs, que tampoco es un campeón que tenga mucha movilidad. Claro, yo ya me he acostumbrado a que Tankent es como un personaje de top. Sí. Pero aún puedes llevarlo, lo puedes llevar a bot, al rol de support. Ya no es como antes, que tienes la W de gratis. Además, contra Ashe y Nautilus va a tener mucho valor el Tankens, pero va a ser para la calle superior. Cierra con Leona, Rogue y con Gnar, el conjunto de Misfits. Buen enfrentamiento el que va a tener Hiddith aquí en esta calle superior. Me gusta mucho el draft que ha encontrado Misfits y me da la sensación de que Rogue ha sido capaz de reaccionar bastante bien. Ziggs va a tener un papel absolutamente fundamental en la composición del conjunto polaco y veremos si todos los recursos que le querrán dar a Hansama son suficientes para que el francés sea clave en esta primera partida de los playoffs. Una primera partida que decía Chambi que podría definir mucho el estado de ánimo, ¿no? Sobre todo de Misfits, que puede llegar a ser un equipo algo más visceral, ¿no? Que Rogue, que dan la sensación de ser más fríos y calculadores. Decías tú que no estabas de acuerdo antes con Skane, de encasillar a Larsen en ese tipo de magos. Y es que estoy contigo, ¿no? Con el Lucian ha brillado muchísimo. Juega Lucian, juega Kali. Juega lo que le pongas. Juega Corki, pero hace mucho que no vemos el Corki realmente. Tiene una Irelia muy buena. Larsen realmente, y yo de verdad creo que esta narrativa de los magos de control, es cierto que sí que se le ha encasillado mucho en el Azir, en primavera lo spameó muchísimo, pero yo creo que muchas veces esto es algo que afecta a los jugadores que simplemente juegan lo que necesita su equipo. Si el meta está de una manera, si el estilo del equipo necesita un estilo de juego, y tú lo haces, no significa que sea con lo que tú más cómodo te sientas, o que solo sepas jugar eso, significa que es lo que tu equipo necesita en ese momento. Lo que necesita tu equipo, Champi. Ahora, sí que hay veces, hay casos de jugadores que solo saben jugar un estilo, es cierto. Uy. Totalmente. No vamos a decir nombres. No vamos a decir nombres. No es el día. Pero sí que es verdad, ¿no? Un poco jugando lo que necesita el equipo. Larsen, además, que ha crecido mucho como jugador desde las primeras veces que yo le casteé en el European Masters, por ejemplo. En Niñas sin Pijamas. Sí, sí. Que ahora va a jugar en la LPL. De hecho, jugó la final del European Masters contra Mad Lions, ¿fue, no? Sí, creo claro, que sí. Niñas sin Pijamas contra Mad Lions en 2018, verano. Otro ejemplo de lo que cambia los esports con el tiempo. Y con las temporadas, ¿verdad? Porque es una barbaridad lo de Ninja sin Pijamas, de tener a Jersen como midlaner en la LFS europea, a perder la plaza, jugar European Masters, a ahora ser uno de los equipos que va a estar en la LPL en 2022. No es el primer caso, quiero decirte, Unicorns of Love pasó de Europa a Rusia, Kick pasó de Portugal a Polonia, hay varios equipos que han cambiado de región, pero es súper llamativo. Pero es como muy loco, ¿no? O sea, lo de NiP es bastante loco. Vamos a ser realistas. Entramos, chicos, a la grieta del invocador en este Rogue contra Misfits. Primera partida de esta serie al mejor de 5. Recuerda que esto es un enfrentamiento en la parte alta del bracket, la parte segura del bracket, por así decirlo. A vida o muerte, de momento, esto no es, pero es un salvavidas. Lo voy a decir pronto, y es que aún hay tiempo para que Hiddith termine 1-8, pero me encanta el Gnar que ha drafteado Misfits.
Llevaba todo el rato viéndolo y digo, me gustaría mucho ver a Nar en la composición de Misfits, y más si Rogue va a querer piquear un tanque en esa calle superior, porque viendo la primera rotación de Xin Fao, Lufian y Fix, necesitaban iniciación o en general necesitaban campeones que aguantasen, y lo han buscado precisamente en la calle superior y en la posición de support. Trimby va a ser el encargado de aportar ese engage con la Leona, y Odoamne con el tanque Ench, pues va a ser un poquito más tanque, pero además tiene la responsabilidad de mantener a resguardo a Hansama, que para mí es la clave de la composición de Rogue, y ante la cantidad de CC que es capaz de acumular Misfits y las cazadas que estamos diciendo que va a buscar el equipo de los conejos, pues aquí Tankens va a tener un papel fundamental para proteger a su equipo. Bueno, Tankens, ¿no? Parece que incluso después del reward sigue siendo un poquito ese salvavidas, ¿no? En el top, en el rol de support, ahora con un extra de iniciación, pero me quedo con lo que dices, ¿no? Importante mantener a salvo Hansama, ¿no? De la cantidad de habilidades de control que puedes tener simplemente con la Ashe y simplemente con el Nautilus. A pesar de todo, jugando con ese teleport tan importante para mantener la prioridad, ¿no? Ashe sí que sí, jugando con un limpiar casi obligatorio contra Leona. Y que no lo llevas Hansama. Es cierto que muchas veces quieres llevar teleport cuando juegas un mago. Es verdad que lo de Nautilus son knock-ups en su gran mayoría, pero fíjate aquí ya que la Q de Vander y los slows de Kobe pues le han quitado un poquito de vida a Trimby. Eso sí, es un poco trampa este intercambio porque la Bolding de Misfits tiene un nivel de ventaja. Ahí están zoneando, de hecho, precisamente Hansama y Yatnimi manteniendo el control en este 2 contra 2 de la calle inferior, y BC de momento un poquito relegado, ¿no? Aquí en la calle central estamos teniendo un inicio de partida bastante, bastante tranquilito, pero podemos tener encontronazo en los junglas, ¿no? Ambos han hecho camino de top hacia bot. Y han visto a Razor que aquí que se movía hacia la calle central, Larsen que va a coger distancia con la E, no hay problema, Razor se da cuenta de que lo han visto, activa el sweeper, y no sé si ha encontrado el ward porque le quedaba muy poco tiempo de vida a ese guardián de visión. Recoge la oleada, Rogue ahora debajo de la torre, Hansama y Trimby que reciben esa oleada de cañón y consiguen limpiarla sin más problemas. Hansama ha perdido solo un súbdito de esa wave. Controlando, el Ashe debajo de la torreta bastante, bastante bien. El cangrejo de bot que de hecho va a ser para Razor reclamándolo, lo cual va a mantener a Kobe y a Vander un poquito más arropados, ¿no? En esa calle inferior. Inspired, pues bueno, champiaciéndose el camino de Santiago, pues para pillar el de arriba. Se va a quedar el de arriba y fíjate la ventaja de farmeo que tiene porque Razor todavía no ha limpiado su jungla inferior. Sí, quería ese cangrejo con todo lo que pudiera. Inspired ahora que va a buscar los picuchillos rivales, aunque evidentemente no están, así que simplemente ganar información. Pero Girit está tan adelantado que es muy susceptible de ganqueo. No tiene visión en el tribus. Inspired podría buscar totalmente aquí la iniciación. Le ha dejado un par de guardianes bastante, bastante traviesos, y es lo que tú dices. Girit ahora mismo podría comerse el gank de Inspired. La oleada está genial para Rogue. Está amenazándolo desde el tribus. Girit, es lo que tú dices. Cuidado con el lock-up que va a venir. Inspired, que está en el tribus todavía un poquito lejos. Odoamne con los lengüetazos. Girit, que tiene destello todavía, y ahí sale Inspired. Pues Inspired que va a saltar sobre Girit. Veremos si termina destello, quemando el destello, cuidado, el torneo coreano de Misfits. Pero a pesar de ello, va a ser primera sangre sencilla para Inspired. Lo ha jugado muy inteligentemente Rogue desde Odoamne, colocándose en el arbusto para buscar el knock-up, hasta el propio Inspired esperando a que gastara el saltonar y a pesar de flashear, perseguirlo con la E. Esto hace Noah que no solo Rogue saque la primera sangre, sino que lo hagan sin quemar ni un solo destello. Y esto para mí es muy importante, ¿no? El hecho de que Girit haya tenido que quemar ese flash, que realmente la dupla jungla top de Rogue haya estado tan, tan, tan segura. La kill era prácticamente de gratis, o sea, has perdido el control de la oleada, se te ha quedado congelada delante de la torre. Este ganqueo, era un trámite para Rogue. Ha sido un ganqueo muy sencillo, yo creo, por parte de Rogue, y muy bien leído por parte de Inspired. Odoamne es todo un veterano, Noah, y es un maestro en la gestión de oleadas. Este matchup es opresivo en contra de Tankens, quiero decir. Girit lleva un Gnar que puede todo el rato abusar de rango, limpiar las oleadas, pero no puede exponerse demasiado. Y eso ha hecho que, sin poder rebotar esa oleada, Odoamne la dejara en una posición muy vulnerable para Girit, que ahora está debajo de torre y porque está Razor por la zona. Porque si no, Inspired lo hubiera intentado diver. Muy, muy inteligente Inspired. Cuidado aquí con el intercambio en la calle central. Larsen, que sale un poquito mal parado. Veceo, que se adelanta, pero ten cuidado porque además está Xin Zhao rondando la zona de los picuchillos. Le había dejado un par de guardianes de regalo, Champi. Y al saber que Razor, que estaba recogiendo el campamento de golems, dice, pues me quedo estos picuchillos. Razor, que lo pilla con las manos en la masa. Y ahora es Inspired el que puede estar en un problema. Y por eso es importante mantener el destello, aunque lo utilizaba también Befeo para perseguir a Inspired, que ha perdido muchísima vida. Kill por el francés, kill para BTO, pero hay acción Noah en la calle inferior. Kobe, que tiene el Ignite, destello de Hansama, que no ha tirado el autoataque finalmente. Trimby es el encargado de recoger el asesinato, ahora va a proteger a Hansama para ganar tiempo mientras llega el doble teleport del conjunto de Rogue. Knockup sobre BTO, kill que se va a quedar Larsen. Trimby que aguanta también destello de Vander. Odoamne quiere divear destello de Larsen para sacar una doble y solo sabía jugar magos. Doble kill para Luffy.
confían. 4-1 para Rogue, que se coloca ya 1000 de oro por delante esta partida. Esta jugada puede haber sido sentencia de muerte para Misfits en este primer mapa, con un Larsen que se acaba de llevar dos asesinatos. Totalmente desafortunado el teleport, porque en el momento en el que aparece Ryze en la calle inferior, el pescado estaba totalmente vendido. Aquí veíamos el inicio de la jugada que no podíamos observar, puesto que estábamos viendo cómo se llevaba el asesinato de Sintra en la parte superior. Kobe estaba totalmente fatal. La kill al menos no, dice Misfits. Bueno, ha sido para Leona. Aparece el teleport de Beceo, aparece el teleport de Larsen, porque no venía solo, venía con Tankens. Y esto se ha convertido en un 4-2. Es que no era ni 2-3. Está muy bien sincronizado Rogue. Además, Hansama, aún dándose por muerto prácticamente, ha ganado una barbaridad de tiempo en esa jugada. Y es que al final ha terminado sobreviviendo porque le protegía a Trimby de manera excepcional. Fíjate, nos muestran ahora el oro global y es Larsen quien va por delante de todo el mundo. Muy aunque bien. Razor se ha colado en esa parte alta de la tabla de oro. El top 3 de Rogue está muy bien plantado en esta partida y muy por delante de jugadores como Hirit, por ejemplo, que no gastaba el teleport para responder a esa jugada. Se ha quedado solo en la calle superior, ha sacado una placa, pero aún así, fíjatelo por detrás que va. Sí, exactamente, ¿no? Y tiene mucho que ver, al fin y al cabo, con el ganqueo, etcétera, etcétera, ¿no? STB más te vale utilizarlo luego, ahora sobre todo que es nivel 6 y tiene esa definitiva. Inspired rondando ahora a través de la calle central, Beceo que no tiene destello, Larsen que dashea hacia adelante, lo va buscando con el sacrificio, Beceo que intenta dodgear y se refugia debajo de la torre. De hecho, tiene que estar entre torretas de medio, porque se ha quedado para el arrastre. Pega muchísimo Larsen y solo con el carcaje del mediodía. Asomaba Inspire también por esa zona. Y mira que te lo decía, ¿eh? Me gusta mucho Akinar, pero probablemente Hirit tenga una partida complicada. Me lo veía venir y de hecho lo quiere divear Odoamne. No, tiene no a piel gris para tanquear la torreta. Podría morir Odoamne, pero va a ser Hirit quien muerda el polvo de nuevo. 0-2 para el coreano, que está sufriendo muchísimo en esta calle superior. Tremendo top laner que está en Gens, ¿eh? Sinceramente, dices, esto es divear. No, no, o sea, lo ha sacado de la torre. Lo ha comido, lo ha sacado debajo de la torre. Debajo la de la torre para no había nadie. Placa para Larsen, exactamente, que sigue busteando esa economía. Razor va a coger la oleada, ¿no? Muy importante, mucho oro en el bolsillo de este Viego, pero el inicio de la partida está siendo un desastre para Misfits. Pero oro que no se va a quedar Hirit, que ya va 0-2, que va muy por detrás y que ya sabe que el 1-1 no lo puede ganar. Un nivel por debajo de Odoamne, que se permite divearle sin ningún tipo de respeto. Además, Larsen no solo se ha quedado la placa, sino que llega a tiempo también para recoger esa oleada. En la calle central, el más fedeado de Misfits ahora mismo es Razor. Y eso que Beteo ha sacado la primera sangre. Pero bueno, es una primera sangre también que has invertido en las botas blindadas para aguantar el 1-1. Así que Ryze va a tener todavía margen de escalado, pero ahora mismo no es una amenaza para Rogue. Imagínate que si las botas blindadas te llega a hacer lo que te ha hecho antes Larsen, te mueres en el 1-1. O sea, sin que Chinzao tenga absolutamente nada que decir. Pero bueno, chicos, este es Tankench, ¿eh? Se ha tirado para adelante, flash, te come, te saca de la torre y te vas a casa con la pantalla en blanco y negro. Misfits, de todas maneras, Champi aún tiene sus opciones, la diferenciadora no es tanta. Tiene que utilizar la W Hansama para esquivar la flecha de cristal encantado que iba a por él. Pero yo creo que dice mucho, al fin y al cabo, que hayas invertido esa ulti de Ashe y no hayas podido sacar la kill sobre un Zix que no tiene flash. Bueno, pero tiene la W, cierta movilidad, al final es complicado acertarla. Yo entiendo que Kobe quería aprovechar la prio de medio y que Razor que estaba en la zona del dragón para jugar de manera ofensiva en la bot lane, pero no ha sido posible. Hablabas tú del Tankens, Noah, nos vamos a hartar de verlo. Guata en estos muñeco, playoffs, me parece ahora mismo uno de los mejores top laners del parche, flexible además. En caso de que no encuentres un buen matchup o de que no te encaje del todo en la composición y lo hayas metido solo por meter, pues lo puedes mandar a la calle inferior, y es que hay varios supports que ya lo han jugado previamente. Sí, ya lo hemos visto varias veces. Oye, me está pareciendo increíble el ejercicio de visión que está haciendo Rogue. Y el control de la dash de Odoamne es brutal. No puede jugar Hirit esta línea. No puede jugarla bajo ninguna circunstancia. Es que combinas la visión con el hecho de que Gnar está todo el rato súper incómodo en top y realmente esta partida se está convirtiendo en injugable para el top laner de Misfits. Y claro, todo esto hace bola de nieve. La visión empezaba con Inspired invadiendo, ¿no? En el momento en el que se iba el cangrejo de la parte superior, te deja un guardián de regalo en picuchillos, te deja un guardián de regalo en golems, te ve haciendo los golems, va por tus picuchillos y empieza a jugar alrededor de la midlane, que está increíblemente fedeada. Y todo eso, bueno, pues ahora tienes a Inspired aquí recogiendo este heraldo de la grieta, que encima, si da cabezazo, yo creo que le vas a dar el cabezazo que le dé orito a quién, a Larsen, al de siempre. A Larsen probablemente, que ya da 150 de oro de shutdown. Estaba Under por la zona, pero no parece que Misfits vaya a contestar este heraldo de la grieta que ya asegura Inspired. Noah, creo que Gnar, si no me falla la memoria, ha sido la última selección de Misfits. Diría que sí, sí. Y es un Gnar súper bien drafteado y en una partida en la que debería de ser importante. Va 0-2, está por detrás en farmeo. Creo que va a poder recuperarse. Debería de ir desgarrador divino esta partida probablemente, pero
Los primeros 10 minutos de partida no han sido del agrado de Giri, probablemente. Chinzao está rondando otra vez por la zona superior, ¿no? Y veíamos cómo Doamne buscaba el knock-up de forma agresiva. Chinzao, que se va a quedar, está ahí como, ah, me quedo, me voy. Voy a poder gankear. Parece que va a querer hacerlo. Giri, que está esforzándose en presionar esa oleada, que se va a terminar estampando. El face check, Giri. Madre mía, ¿eh? Pues a punto estado de saltar de esa zona Chinzao. Y ahora nos vuelven a mostrar el oro para que veamos que, quitando los supports, Giri es el que peor lo está pasando en términos de economía. Y es que Doamne tiene claro dónde mantener la oleada. Ese spot es el clave para no sufrir del todo con Tanken. Sí que va a seguir siendo opresivo Girit, buscar tradeos, pero en caso de que se pase de listo y esté Inspire por la zona, reciba un ganqueo. No puede limpiar el ward Girit. Fíjate, conteniendo la presión de la línea, no se puede meter en el río simplemente por el hecho de que puede aparecer alguien. Y ya no solo que le pueda aparecer a alguien, es que te vas, te va a congelar la oleada Tanken. Sí. Es que lo está haciendo todo el rato. O sea, te quedas súper, súper vulnerable. Razork buscando. Bueno, de ahí de tres personas. Tienes que mandar a tres personas a por Larsen. Cuidado aquí con la W. Utiliza el destino ofensivo. Salta Razork a por él. Este es el combo que tiene que buscar el equipo de Misfits. Pero Larsen parecía intentar escapar. Al final rompe corazones y kill para Razork. Shutdown importante para el español Misfits. Que no ha dicho su última palabra, ni mucho menos esta partida. No, además, segunda placa de la torre de la calle central, que se va a quedar Beteo. Muy buena jugada. A cambio, evidentemente, Rogue no se va a ir con las manos vacías. No. Y es que Hansama está destruyendo la torre de bot. Esto es muy, muy peligroso para el equipo de Misfits. Ya sabemos que al final, si las torres se las baja como quiere, tienes el heraldo, esta torre está para el arrastre, pero es que esta torre debería ser capaz, Hansama, realmente, de llevársela simplemente pusheando, y cuando esté a dos placas y media, W, y me la llevo. Además, la oleada que se ha perdido en la torre ha sido una oleada de cañón, muy importante para Ashe, y aquí vemos J-Spire preparado con el regalito, con el heraldo. Estaba quedando Hansama, pero tiene teleport Noah, así que Trimby y J-Spire van a esperar al teleport de su AD Carry y buscar aquí un 3 para 2, aunque está Razor por el río inferior, podría intervenir, tenemos teleport tanto en Hirith como BCO, así que puede haber teamfight en esta jugada. Vander no tiene destello, pero Kobe tiene tanto limpiar, como ese flash arriba, también hay flecha de cristal encantado, y es lo que tú dices, se podría convertir en un 3 para 3, ¿no? Pero al fin y al cabo... Bueno, un 3 para 5 incluso. Sí, con los teleports y todo, esto podría ser una fiesta bastante, bastante grande, ¿no? Kobe que dice, uy, 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 se viene aquí Razor, que está rotando también en la parte inferior, y el heraldo que debería dar cabezazo, esta torre está destruida ya. El tema es que es heraldo W. Da igual que el heraldo tire la torre, simplemente con dejarla a rango del W del Fix, es primera torreta para Rogue y primera... No, tercera o cuarta vez que Odoamne va a buscar el uno contra uno sobre Girith con el destello y la ultimate. Girith que flashea, esquiva el lengüetazo, aún así va a tener problemas para escapar de Tangens, que es muy pegajoso. Falla el knock-up de la W, pero no falla el lengüetazo y ahí está Noah. Kill para Odoamne. 2-0-3 para el topliner de Rogue. 6-2 en el marcador y la calle superior está siendo desastrosa para Misfits. ¿Cómo hace Tanken, Chambi? No. ¿No lo vas a volver a hacer? Lo hice ya la semana pasada, creo. No, estamos viendo mucho Tanken y lo vamos a ver muchísimo. Qué injusto es esto, Chambi. Te lo hace, bueno, otra vez lo ha hecho con el flash, te lo puedo hacer cada 5 minutos y como te descuides y te pongas cerca, te lo puedo hacer cada más, ¿no? Destello, acaba comiéndose a Girith y ya ves tú, ha esquivado lengüetazos, ha intentado jugar lo más seguro posible, ha invertido el destello, pero da exactamente igual. Larsen buscando aquí, acaba de encontrar a BCO. BCO que quiere esquivar absolutamente todo. BCO que se queda desposicionado gracias a W. Vienen los teleports, pero BCO está totalmente muerto. Inspire es el que se lleva el asesinato. Y Vander aquí. Y Girith aparece. Y se va a morir también. Vienen de uno en uno. Y Rogue lo recoge. Se llevan 3 bajas del lado de un Misfits Champi. Que yo no sé si es el States. Yo no sé si son los playoffs. Pero están un poco irreconocibles. 3 bajas, 2 para Larsen. Y llegaba Girith con el teleport. Y conforme llegaba recibía un knock-up, creo que de Chinzao. Solo se ha llevado 2 kills esta partida Misfits y han sido 2 kills en las que el combo de Misfits ha funcionado. Quiero decir, hablábamos de una composición de cazadas donde, si te fijas, tienes Nautilus, Ashe con la flecha de cristal encantado, Ryze con la Carfel o incluso también con la escarcha eterna que ahora tiene terminada, y Viego con el stun del W. Es muy fácil para Misfits poder conseguir esas cazadas, pero esas cazadas no dependen o de tener una buena setup de visión o de que el mapa esté perfectamente colocado o, sobre todo y muy importante, ir por delante. Pero no han ido por delante en prácticamente ningún momento de la partida y eso hace que Rogue se pueda mover en conjunto. 4 jugadores que, aprovechando esa visión, han sacado 3 kills muy sencillas sobre un Misfits que te diría que no se ha intentado defender, pero sí que lo han hecho y lo han pagado más caro que incluso habiendo dejado simplemente morir a su compañero. Es que ha sido tan desafortunado el teleport de Girith. Girith se teleporta y esto es un 3 contra 4, ¿sabes? Tienes tus oportunidades y al acabar el teleport, es que tus dos compañeros ya están muertos.
Y esto también es muy desafortunado para Hirit, que está jugando opresivo porque llega Razor, pero llegan también los refuerzos de Rogue. Ahí Teleport, quieren acabar con Odoamne, que tanquea muchísimo. Llega la última Nenar y la corta Odoamne perfectamente, comiéndose a Hirit. Debería de morir aquí. La kill se la puede quedar Razor. Odoamne, un golpe. Finalmente Razor lo remata. Tenemos ahí esta, esa travesía abisal de Razor, que intenta escapar con el rompecorazones. Razor. Flecha de cristal encantado que impacta en Inspire, pero justo en el pinchito se llevó la kill antes de que llegara la flecha. Hirit esquivando la W también, esas bombas de Fix, pero el daño es suficiente por parte de Larsen para acabar con él. Muere también Nautilus, solo sobrevive Kobe. La jugada no pintaba mal para Misfits, pero es no a un 4-2 a favor de Rogue. Está haciendo un repaso de Rogue esta primera partida, que van como una pisonadora por encima del equipo de Misfits. Kobe, que está aquí escondido. No, cuidado. No, no, Kobe, Kobe, respétate. No, no lo gana ni de coña. No, no, no. Digo, Kobe no es el depredador en esta situación. O sea, es la víctima totalmente. No, Larsen está aquí llevándose todo lo que le apetezca, porque para eso Larsen va 6-1-3. Va increíblemente fedeado. Y vemos aquí la repetición. Decías tú, Hirit jugando agresivo porque viene a Razor, pero es que venían los refuerzos. Justo como tú decías, a Razor le ha costado muchísimo reclamar el alma de Odoamne. Sí, y mira que Odoamne tiraba la E prácticamente al final. Y no había piel gris suficiente, ¿no? Para poder aguantar ahí. Al final, por mucho que hayas sacado el alma de Odoamne, te has metido en medio de todo el mundo con un W que no impactaba sobre nadie. Ha intentado escapar con Ultimate Destello y lo han matado muy fácil. Y luego esa flecha impactaba en Inspire, pero justo ya había canalizado el W y sacado la kill. Y aquí, aunque Hirit esquive todo, llega un momento en el que los autoataques de Luffy no los esquivas y encima Hansama ha metido el Ultimate justo en el medio. Por lo tanto, era muy difícil salir de esa jugada. No podías, ¿no? Lo has jugado lo mejor posible, pero no ha sido suficiente. 1-5 para Hirit, ¿eh? Partida terrible para el top laner de Misfits. He dicho al minuto 3, todavía es pronto para que me puedan decir, oye, Champi, lo has visto venir. Y digo, el Lar está muy bien drafteado por parte de Misfits. Probablemente quede 1-8. Le quedan 3 muertes. Bueno, pues 1-5, ¿no? Va por el camino que tú has predicho. Bueno, cuidado aquí, Tankins. Razor y Vander, que se os está intentando bajar. No le baja la vida a Doamne. Se acaba de comer a Viego. ¿Pero qué es esto? Por favor, flecha de cristal encantado que acaba impactando precisamente sobre Trimby. La jaula, todo el CC. La última que cae por parte de Ziggs. La bomba infernal, Venceo, que ha acabado con la vida de Trimby. Y esta escaramuza que se está alargando. Va a ser bueno esto para Rogue. Salta Inspired con Shinzao, que es un personaje muy, muy, muy equilibrado. Kobe, que tiene que utilizar el deseo a través del muro. Y el pinchito que le ha rozado Larsen con el destino agresivo. No puedes escapar de esto. Ashe se va para el pozo y la jugada vuelve a salirle mal a Misfits. Es prácticamente imposible escapar de un Lucian por delante que tiene ya Serilda. Quiero decir, va a tener la E en caso de que tenga el destello disponible, el destello y el viento huracanado, que tiene un cooldown ridículo. Si a eso le sumas que te ralentiza con la ultimate, ¿qué haces siendo Ashe? Por mucho que flashes e intentes quitear, te va a ganar todo el rato Larsen. Normalmente Ashe va a abusar de rango de un tirador con el rango de autoataques que tiene Lucian, pero tiene tanta movilidad Larsen y está tan por delante esta partida que no puede hacer nada Kobe. De hecho, lo veíamos, ¿no? Como esperaba en el arbusto, en la parte superior del mapa, para intentar un uno contra uno, donde Ashe se activa la Q, es muy potente, pero la partida ha llegado a un punto en el que nadie puede pelear uno contra uno contra Larsen, es imposible. No. Y yo creo que la clave es que decías tú, hablabas de las virtudes de la compo de cazadas, ¿no? Que tenía el equipo de Misfits, pero no son cazadas rápidas cuando estás intentando cazar a Tankens. Es imposible. Gana un montón de tiempo. Aún así, lo ha ejecutado muy bien Misfits. Hemos visto a Veteo pegar prácticamente de gratis, intentar jugar con la visión, Kobe en un spot muy seguro donde el ultimate de Fizz no le golpeaba y aunque te comas la de Leona vas a tener el limpiar. Pero claro, si no tienes daño suficiente, le da tiempo a Inspire a buscar el flanqueo y tu frontlane se ha muerto. Kobe intentaba escapar, pero aquí está lo que yo te digo, ¿no? Ralentiza con el Serildas Larsen y sabe que tiene el destello y luego la E. No puedes correr de Lucian, es imposible. No puedes escapar de Lucian, ahí está, simplemente por lo que tú estás diciendo. Buen daño, ¿eh? Mira, ¿Qué es este daño de Tankage? Pega mucho Tankage, ¿por qué verdad? Pega tanto si es un tanque? A mí me extrañó mucho no verlo ayer en Superliga, el Tankage tanto. Sí que lo vimos durante los playoffs de Superliga, pero es que en general me parece uno de los mejores picks del parche a día de hoy. Al igual que Viego, que está siendo quien mantiene con vida en parte a Misfits junto con ese Ryze de Veteo que ya va consiguiendo recursos buscando el segundo ítem. Pero claro, mientras Ryze está en búsqueda de ese segundo objeto, a pesar de tener un nivel de ventaja respecto a Larsen, Larsen lo que tiene es un objeto de ventaja porque está buscando ya el tercero. Madre mía, ¿eh? Es que está, es lo que tú dices, a 2.5. Nada, Larsen va demasiado por delante. Esta partida que está extremadamente complicada, hay pues casi 7.000 de oro de ventaja, Champi, para Rogue. Esto depende más de un throw de Rogue. O sea, focus en la siguiente partida. Ahora, de hecho, me gusta mucho el dibujo de Rogue, intentando sacar ese 1-3-1, porque Larsen lo que necesita es experiencia en solitario. Que estuviera Veteo por delante de Larsen en términos de experiencia y también ahora por delante en farmeo, indica que Larsen ha querido jugar más esta partida para el equipo, entre comillas. Quiero decir, ha estado en 11 de 16 asesinatos y siendo protagonista en prácticamente todas las teamfights.
Totalmente de acuerdo contigo, Champi. Pero bueno, Larsen, que no quiere perderse los mundiales, ¿no? Se le ve con ganas. Dice yo, mira, me apetece este año también ir a Worlds. Decías tú que Rogue era el equipo que mejor jugaba League of Legends. Y de momento esta partida están jugando increíblemente bien. No están permitiendo que Misfits pueda asegurar prácticamente nada. Y les están forzando ya, lo que decía, a casi pensar en la siguiente partida. Me gustaría ver después de este reset a Handsome en medio, que ha rotado aquí a bot, buscando una especie de 1-0-4 el equipo de Rogue para sacar una cazada, aprovechando la ventaja de visión en la jungla. Yo entiendo que quieres seguir siendo presivo, hacer bola de nieve, sabiendo que estás más de 6.000 de oro por delante y que no hay ningún objetivo en el mapa, salvo el Barón Nashor, el cual no vas a afrontar con un mago en la Bolden. Si no has conseguido previamente una cazada, no te vas a jugar la partida ahí en un 50-50, pero con la ventaja que tienes, simplemente mandando a Tahm Kench, con el cual no puede nadie. Al 1-1, no puede nadie con Tahm Kench. Y si mandas 3-4 jugadores, le vas a dar un montón de espacio a Lucian para que sea opresivo. En el otro lado, lo mismo. Al 1-1, no puede nadie con Larsen. Y si van varios, Larsen tiene movilidad suficiente como para poder escapar. Por lo tanto, me gustaría ver a un Rogue abriendo un poco más el mapa y no tanto agrupándose y peleando la visión, porque aún quedan 4 minutos para un dragón de océano, el cual no tiene tantísimo valor como puede ser esa experiencia en solitario. Uy, Beceo, cuidado aquí con la cazada que podría llegar. La W que llegaba por parte de Ryze, dejando a Domne clavado en el sitio. Pero es que a Domne le da igual, Champi. Él es un chaval con otras preocupaciones. La flecha de aquí está encantado. Que impacta sobre Lucian. Esto podría ser un shutdown impresionante para Misfits. Se lo acaba llevando Viego. Razor, que tiene todavía el rompecorazón. El Razor que va a terminar muriendo. Y Trimby es el que se lleva el asesinato. Fíjate, Xin Zhao, lo que está haciendo al 1-3. ¿Eh? Se giraba y a punto ha estado de acabar con Beceo y Kirit. Intentaba golpear Ryze, pero contra la ultimate de Xin Zhao no hay nada que hacer. Le sale bien la teamfight a Rogue. Han regalado ese shutdown de Larsen, pero han sacado 2 asesinatos sobre Razor Kivander. Cuidado. Y ahora pueden seguir presionando. La torreta le va a salvar la vida de Teo. Yo creo que ni siquiera sabe que ha estado a punto de morir. Y sigue invadiendo jungla Rogue, pero a pesar de que les haya salido bien la ventaja por la jugada, perdón, por toda la ventaja que tienen, no me gusta esto que está haciendo Rogue. Agruparse en medio ahí no tiene ningún tipo de valor, quiero decir. Esta teamfight, ¿por qué la buscas? Intentaba buscar una cazada sobre Beceo, que estaba como casi face-chequeando, ¿no? Pero la flecha ha sido buena, ha impactado sobre Larsen y has podido encontrar el asesinato, ¿no? Luego sí que es cierto que acababa muriendo finalmente. Fíjate en las oleadas de bot y sobre todo la de top, quiero decir. Cuidado. Tiene que jugar con las cadenas laterales Rogue y ahora es Misfits quien juega ofensivo, Reinos Místicos para acabar con Handsama, pero es un 1-1, se transforma Girindoa. Ojo, Girit, que puede convertirse en ese mega naro, Domne, que se acaba comiendo, chinzado bien el Razor también. Girit buscando los stuns, Girit buscando el pedrazo. No ha llegado absolutamente nada. Razor, que está muy, muy, muy enfadado. Él también quiere perseguir el sueño de los mundiales. Leona, que va a saltar a través del pit de Picuchillos y Razor, que parece que se ha quedado solito contra el mundo. Tiene flash Razor para escapar y está buscando el knock a Podoamne sobre Girit, que pierde la transformación, no sin antes quemar esa definitiva lengüetazo de Domne, intentando ralentizar, perseguir a Girit. Y la jugada nueva, que va a ser un 1-1. Entraba Beteo con los Reinos Místicos, mataban a Handsama, pero moría el propio Beteo porque ha sido la frontline de su equipo. Bueno, es que hemos vuelto en la repetición y esta jugada que ya había comenzado totalmente. Larsen está vivo, con lo cual cuidado, porque la amenaza de Nashor la tiene presente también el equipo de los conejos, que están presionando a través de la calle central, porque esta torre de medio sigue en pie todavía para Rogue. Sí, de hecho Misfits no ha tirado ni una torre en toda la partida y es por eso por lo que vemos que Rogue tiene, además de las kills, las cazadas, etcétera, etcétera, toda la ventaja. Qué bien Ward, por eso han visto, ¿no?, donde estaba vaqueando probablemente Handsama, y Beteo ha querido buscar aquí algo más con los Reinos Místicos. Cortaban los backs Handsama, Inspire, y Beteo acababa muriendo, no sin antes hacer mucho daño sobre Handsama, que tenía destello y no ha podido utilizarlo. Bueno, hablemos también de Inspire, pega los pega suyo, una barbaridad. Hay que hacérselo mirar, Chinzo, la verdad que está bastante bien. Bueno, 5-1-5. Tiene Ángel Guardián ya completado, tiene también ese chupa sangre. Quiero decir, ahora mismo puedo hacer lo que le apetezca. Es que ha buscado el Ángel Guardián. Me gusta de bastante. Objeto, me gusta, o sea, bastante Ángel Guardián, teniendo en cuenta que enfrente lo que tienes es una compo de cafadas. Girit, que va 1-5 y estaba buscando Inspire. Ojo. Que vaya 1-6, lo van a matar. Lo van a matar. Bueno, Girit lo sabe, ahí está el 1-6. Champi, ¿cuánto has dicho? 1-8. Vale. Está la apuesta de Champi. Y en el otro lado la jugada opuesta, pero Domne aguanta bastante más que Nar y consigue sobrevivir con el destello. Llega el doble teleport de Rogue y la ultimate de Handsama. Esa bomba infernal que deja muy debilitado a Beteo y Razor. Codoamne sigue aguantando, se salva un golpe. Madre sacrificio mía. Sobre Beteo, que acaba muriendo a manos de Larsen, que está firmando una partida espectacular. Razor, que es invisible, ha fallado Kobe, la flecha de cristal encantado. La partida se ha vuelto completamente loca en los últimos minutos, pero Rogue no para de sacar más y más ventaja, ¿no? Exactamente, 21-7 en el marcador de muertes, ¿eh? Y ninguna estructura todavía que ha caído del lado de Rogue. Están intentando reclamar este Baron Nashor y además Misfits está reseteando Champi. Esto es para Rogue. Además, el Nashor está en un timing perfecto porque te da tiempo con el back de Nashor a buscar ese dragón de océano. Por lo tanto, aunque Misfits ahora no tenga esa ventaja de tempo e intente rotar al dragón de océano rápido, Rogue puede paquear muy rápido y volver a esa zona del dragón de océano. Va a estar justo, ¿eh? Porque Misfits estaba ya yendo directamente desde la base al dragón, así que cuando volvamos a la repetición lo veremos. Pero justo la misma jugada que hemos visto en bot, la estábamos viendo en top.
pero Odomne va mucho más fedeado que Hirit y, por supuesto, Tahkench no es nada. Es que, al final, estás intentando recaer todo el rato con esas cazadas sobre Tahkench, ¿no? Porque quizás es el objetivo que más se expone, pero es que es aquí tan complicado esto. Acabar busteando, lo dices, vale, pues claro, le pego al Tahkench, si es el que viene de frente. Cuidado con esto, lo acaba asegurando Razor, tenemos teleport también por parte de Misfits. Quieren buscar el 5 contra 5 aquí, Hirit, que está transformado en ese mega narcove que está buscando intentar hacer un poquito de daño. Así que tiene que recular, Hirit, que se mete en mitad de todo el mundo, el sacrificio que aparece. ¡Ay, la ultimate de Tindal, que está bastante rota! Vención en el otro lado de la pelea, Larsen está barriendo al equipo de los conejos. Se lleva una doble el mid laner del equipo de Rogue. Uf. Tenía visión Trimby, o sea, la ha fallado, literalmente. Supongo que esperaba que cortara el back el jugador de Misfit y Razor, que intenta escapar siendo invisible, pero Larsen lo quiere perseguir. Ha acertado la W, aún así Razor gana distancia y termina escapando, pero Rogue no solo ha conseguido sacar dos kills de esta jugada, sino que tienen bufo de Barón en Nashor para presionar la calle central. Han perdido el dragón, lo aseguraba Razor, que hablábamos de que iba a estar muy justo el tempo para contestar ese objetivo, y Inspire no dudaba. Flasheaba el muro para intentar robarlo, pero al final no lo conseguía. No lo conseguía finalmente. Mira que parecía bueno para Rogue, ¿no? Al final, perdón, para Misfits, ¿no? Conseguían asegurar además ese dragón de océano, estaba Giri transformado, podías buscar una buena definitiva, pero siempre me da la sensación de que a Misfits le falta daño. Va muy por detrás, al final el early game pesa muchísimo y hablamos de que Rogue es un equipo que cuando va por delante es muy opresivo realmente. Y estamos viendo de hecho un Rogue jugar excesivamente agresivo esta partida, o sobre todo excesivamente desordenado. No estoy reconociendo a Rogue en este midgame, pero es verdad que precisamente esta es la debilidad de Rogue. La mayor debilidad que se le achaca al equipo polaco siempre es que no son capaces de cerrar partidas. El meme en Corea, ¿no? ¿Era? Sí, es verdad. Era como meme en Corea. Se hablaba bastante de Rogue, de que era como un equipo coreano, o intentaban jugar como un equipo coreano los primeros 20 minutos. Luego, ahí está. Luego ya era todo fiesta, ¿no? Sí. Es que está siendo una partida muy rara. Desde minuto 20 prácticamente hemos tenido teamfights casi sin sentido, donde entiendo el planteamiento de Misfits con una compo de cazadas, intentar sacar a alguien de posición, buscar una teamfight que con los shutdowns te devuelva la partida, pero Rogue, con toda la ventaja que tienen, con toda la ventaja de visión y lo fedeado que va Larsen, no están pudiendo aprovechar ese Lufian. Pero claro, entiendo también que Rogue se da cuenta de que están ganando todas las teamfights y dice, yeah, ¿qué más da? Pues si quieres pelearte, me voy a pelear porque yo sigo ganando. Sí, ellos siguen ganando. Es que realmente date cuenta. Cuenta la cantidad de cazadas que han intentado forzar sobre Odomne. Cuenta la cantidad de veces que han intentado matar a Tahkench. ¡Se ha muerto una! ¡Se ha muerto solo una, Champi! Yeah. Es que no puedes realmente sacar las cazadas adelante. Es minuto 27 de partida y Misfits ha derribado su primera torre. Y les va a costar muy cara, porque cae la torre ya de la calle superior, esa torreta bueno, inhibidora, y el inhibidor que parece que va a correr la misma suerte, aunque está rotando BTO. Hirit muy lejos de la transformación, le pega ya mucho fix a las estructuras, súmale Lufian, y la combinación es demoledora, y nunca mejor dicho. Totalmente bárbaro, ¿no? Intentaban recaer aquí sobre un Inspire que se ha quedado, parece que encerrado aquí en la base. BTO que sigue pegando, Leona, que se ha pasado de lista, viene la definitiva, vienen todas las ultis, viene el sacrificio también por parte de Larsen. Acaba cayendo el mid laner de Misfits, pero la pelea que sigue. Tahkench, que ha salvado a Leona, y sobrevive con el escudo. Quien no lo va a hacer es Razor, madre, porque Larsen pega muchísimo. Va a caer el inhibidor de medio y probablemente esto es punto y final a la partida. 25-7 en el marcador. Va a intentar defender el trío de Misfits. Hirit, Bander y Kobe buscando el milagro. Pierde la transformación el coreano. Salta Inspire con todo. Encuentra el knock-up sobre Bander, que acaba muriendo a manos del jungla polaco. Larsen intentando acabar con los integrantes de Misfits en la fuente. Los mantiene Hansa Marraya, pero esto no va a ser 1-0 para Rogue. Ganan el primer mapa de la serie de playoffs. Y dando muy buenas sensaciones el equipo de Rogue, que ha pasado por encima de Misfits. Entonces están aquí regalando un poco junto al Nexo. Victoria 1-0, Champi, ponen, bueno, dan un puñetazo sobre la mesa. Estompeada vale. Brutal en este primer mapa al puro estilo Rogue, y un Misfits que no se ha encontrado, sobre todo Hirit. Desde ese primer gankeo no ha podido hacer nada en la partida. Me ha gustado Razor, creo que BTO tenía una partida difícil donde iba a tener que tardar muchísimo en escalar con ese Ryze, pero en general ha tenido buenas ideas y sobre todo el early game no ha sido malo. La botlane de Misfits completamente desaparecida, sobre todo Kobe, que creo que ha dado una flecha en prácticamente… La que ha servido para matar a Larsen. En prácticamente toda la partida. Bueno, ha dado también otra en top, que no servía para nada, pero sí, muy muy pocas iniciaciones por parte de esa dupla de bot del equipo de Misfits, pero sobre todo Hirit, que se ha quedado fuera de la partida muy pronto. Exactamente, Champi. Hablamos de esto, chicos, y mucho más a la vuelta de la pausa. Hasta ahora. Making me strong. Making me strong.
flying. So close to where we belong. Now we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. Bueno, chicos, estamos aquí de vuelta. Victoria para Rogue. Y tremenda victoria, Champi, sinceramente, porque parece que Misfits es que no ha tenido opciones en ningún momento. Se han mostrado muy superiores y hablábamos de lo importante que era este primer mapa para el devenir de la eliminatoria. Sí que es verdad, yo creo que llegados a este punto todos los equipos no van a bajar los brazos. Ninguno de ellos quiere llegar hasta aquí para perder. Pero claro, también tienes ese factor de no caigo eliminado si pierdo, no notas tal vez tanto la presión. Lo importante de este partido es que ganar te soluciona muchos problemas. Ganar te mete a una sola partida de la final. Ganar te manda directamente a semifinales, por la parte de arriba, todavía con otra oportunidad. Exacto. Realmente este partido es más importante de lo que puede llegar a parecer. Y Rogue lo tiene claro. Quieren llevarse los playoffs por la vía rápida o al menos intentar saltarse todo el trámite que sería pasar por el loser bracket. Exactamente, ¿no? Quieren ir por el atajo y, madre mía, el atajo. ¿El atajo es Larsen, Champi? Sinceramente, ¿eh? Es que he llamado trámite al loser bracket, pero más que un trámite es una condena. Es un problema gordo. Tienes que jugar en esa parte y más teniendo en cuenta que Fnatic tiene por ahí. Es que hemos hablado, ¿no? Durante el inicio del partido, durante la previa también, de cómo destaque, está el top 5 de la LEC. Sí. Es que ahora mismo en el loser bracket está Fnatic, pero sí o sí va a estar o G2 o Maldaños también. También, porque también. Uno de los dos tiene que perder mañana. Y del loser bracket a Wolves va uno. Del loser bracket a Wolves solo va uno. A Wolves va uno. O sea, quiere hacer. O sea, cuidado con la gente que caiga en el loser bracket. Pero hablemos de esta partida, Champi. Hemos hablado del Larsen, del papelón que ha hecho realmente con este Lucian. Hablabas tú de la importancia del Ziggs, pero es que al final, bueno, vale, hemos visto muy buenas ultis realmente de Hansama. Hemos visto muy buenas W que han servido para proporcionar potencial de cansadas a su equipo. Nos dicen, por cierto, que Misfits ha elegido el lado rojo justo ahora. Pero yo quiero hablar de Doamne y de cómo le ha cantado las 40 Girit en top. Espectacular con Tankench. Ha reventado el 1-1 desde ese primer gankeo, pero claro. Bueno, podemos decir, bueno, el gankeo, Inspire le ha hecho media partida a Doamne, Giri tainteado. No, ese gankeo está perfectamente medido y preparado por la gestión de oleadas de Doamne. Un top laner meticuloso, un top laner veterano, que sabe dónde están los límites, sabe hasta dónde jugar y lo ha demostrado con este pick de Tankens. Oye, que puedo divear o al menos siento de esta manera que puedo hacerlo, no duda en flashear y buscar el dive. Que tengo que jugar un poco más defensivo, retrocede, no tiene problemas y lo hemos visto incluso en situaciones de 1-3 escapar por haber medido muy bien sus pasos y es algo que Giri no ha hecho realmente esta partida. Y para mí realmente que Doamne haya jugado tan por delante la partida, que ha pegado más tanques que Sinzao, ¿eh? Sí. Señor, vamos a bueno, también los unos contra uno en top han estado bastante interesantes, pero para mí el hecho de que Doamne haya estado tan por delante ha permitido que Tanken sea una roca que Misfits no se podía bajar. Ya, y Misfits no ha podido tampoco sacar torres y eso es algo muy importante cuando juegas una composición de cafadas. Quiero decir, cuando tú juegas una composición de cafadas, además de ir por delante para que el daño de burst sea suficiente para acabar con el rival, lo más importante para ti es tener ventaja de visión. Para tener ventaja de visión necesitas que tu support se pueda mover libremente por el mapa y ahí están las torres. Además de esto, si tú, en el hipotético caso de aún yendo por detrás y aún no habiendo tirado torres, encuentras un spot en el que tienes ventaja de visión y puedes generar esta cafada, va a tener la torre más cerca Rogue para poder refugiarse en ella y que lleguen los posibles teleports o refuerzos. Y es que hemos visto muchas teamfights que estaban iniciadas por parte de Misfits en lo que parecía una buena cazada, pero pronto se daba la vuelta para Rogue. Sí, sobre todo, ¿no? Además eran cazadas que se alargaban mucho, ¿no? En el tiempo y entonces daba suficiente tiempo para que Rogue se reagrupase, para que persiguiesen al equipo de Misfits y a partir de ahí la cosa se iba muy de madre. Hablabas tú, ¿no? Que también necesitabas potencial de burst, sí. Que parecía inexistente del lado de Misfits. Es que el Ryze ha tenido que escalar mucho, además con la escacha eterna, buscando un poquito más la utilidad. El segundo
segundo ítem iba a ser el Serafín y creo que ni siquiera ha llegado. Sí que ha llegado, sí que ha llegado. Razor también con un campeón un poco más enfocado al DPS y Gnar Ultra por detrás. No tenía la composición de Misfits llegado a ese punto. Yo creo que el mayor problema es lo que dices, la sangría que ha habido en la calle superior, que no han podido capitalizar a través de BTO y poco más. 1-0 para Rogue. A ver qué pasa en el segundo mapa. Pero queda mejor de 5 todavía, chicos. Realmente esto es... No hay nada vendido aquí. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos con el segundo mapa. Hasta ahora. Hasta ahora.